Amigos y amigas, seguimos en Escena CB24 y en este bloque nos vamos al mundo de la música, el baile y la danza, porque les contamos que este próximo 9 de junio los costarricenses podrán disfrutar de un espectáculo presentado por Dance Performing Arts Center que trata la historia de Edith Eger, una bailarina que sobrevivió al holocausto y recientemente, con 87 años de edad, publicó un libro en donde cuenta su historia de vida. Este espectáculo será presentado en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños de Costa Rica. Y para conversar sobre este tema me encuentro con Aileen Ramírez. Bienvenida, Aileen, a Escena CB24. Hola, Victoria, muchas gracias por invitarme. No, el placer es nuestro. Aileen, fuera de cámaras me comentabas sobre la iniciativa de crear este espectáculo. Me comentabas que era un espectáculo que desde antes siempre tenías esas ganitas de hacerlo, pero todavía no sabías cómo ponerlo en escena. Entonces, coméntanos acerca de esta iniciativa. Bueno, sí, tengo muchos años de es un tema para mí muy importante. Creo que para toda la humanidad tenemos que conocer más, y entre más nos eduquemos, yo siento que crecemos como seres humanos. Mi trabajo, parte de mi trabajo y de mi pasión es eso, es educar, tratar de aportar un poquito a la sociedad, a la humanidad, concientizar. Sale este libro en diciembre y automáticamente era el clic. Yo lo vi y dije, este es el momento en el que yo puedo ligar un tema tan duro como es el del holocausto con el baile, porque ella era bailarina. Entonces, bueno, es más fácil la interpretación de mis bailarines porque van a poder realmente identificarse un poquito más. Claro, sin duda alguna, es un tema que es muy duro, como lo mencionaste, pero dice exactamente con el clavo. Salió este libro y este libro es el que va a representar, y es una especie de un homenaje hacia Edith Eger. Una de mis consultas es, ¿ella está consciente de que va a existir este espectáculo que la va a representar a ella y va a representar su historia? Ella está súper consciente. Le pedí permiso para usar su historia, su vida, que se va a representar. Ella me dio su aval y me dio su bendición para realizar este espectáculo. Inclusive está detrás de muchas cosas, porque yo le pregunto y le cuestiono muchas cosas acerca de lugares, de situaciones, de personas, para poder ser lo más, ¿verdad?, llegarle lo más cerca que se pueda al tema y a los detalles, que son súper importantes. Hablemos un poquito, bueno, ya sabemos que la temática va a ser el holocausto y va a ser la representación de la vida de esta bailarina, pero ¿qué más vamos a poder ver en este espectáculo? ¿Qué es lo que dice el libro y qué es lo que va a representar exactamente esta obra? Tengo entendido que ella fue una bailarina desde que era pequeña y una bailarina con gran potencial, y que, bueno, por los temas de la Segunda Guerra Mundial, sus papás terminaron dentro del holocausto, ella logró sobrevivir. Entonces, háblanos acerca de esta historia y esta historia que hay detrás de este performance. Bueno, es una historia de supervivencia. En inglés el libro se llama The Choice y explica cómo una persona tiene ganas de vivir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo hay este sentimiento de cordialidad entre las personas, de apoyo, y cómo salir adelante y sobrevivir. Toda su familia se fue al holocausto, a campos de concentración. Ella, su hermana y su mamá fueron llevadas a Auschwitz. Ahí su mamá le tocó ir a las campos de concentración. No, al... No sé cómo se llama. A la cámara de gas. A las cámaras de gas. La mamá tuvo que... La mandaron a la cámara de gas. Ellas tenían 15 años, 15, 16 años. Y ellas tuvieron que sobrevivir. Ella sobrevivió, y su hermana, realmente porque el doctor Mengele, que es el ángel de la muerte, conocido como el ángel de la muerte, andaba buscando talento, porque ellos eran muy artistas, muy culturales. Sus amigas la voluntariaron, y ella le tocó bailar en frente de él y de su gente. Y tenía una elección. Ella podía no haber bailado y probablemente ahí no hubiera sobrevivido. Ella eligió bailar y se tuvo que imaginar que estaba en otro lugar y con otro, en un teatro y con otro vestuario. Y por ese espectáculo que ella hizo, le dieron un bollo de pan. Y ese bollo de pan fue el que les dio de comer a ella y a sus compañeras en las barracas. Qué valiente, porque muchísimas personas que vivieron esta,
esta experiencia tan trágica y que lograron sobrevivir, se callan, no hablan, no les gusta recordar esos momentos tan fuertes que vivieron, y sin embargo ella, después de muchísimos años, a sus 87 años, decide escribir su historia, decide gritársela al mundo, y por eso existen personas como ustedes que la escuchan y vienen a crear ese tipo de espectáculos, a crear ese tipo de obras para llegar muchísimas más a otras personas. Como mencionaste, eso va a ser una obra para educar, y esta obra se va a presentar el 9 de junio, pero antes va a haber una presentación para escuelas, para chicos que están en el colegio y que más bien les enseñan en sociales acerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, explícale a la audiencia acerca de esta iniciativa, que también no solo el público va a ver la obra el 9 de junio, sino también antes todos aquellos chicos van a poder también presenciar esta obra. Sí, bueno, es una iniciativa, nace de la necesidad de poder llegar a la mayor cantidad de población posible. Estamos haciendo un espectáculo solamente para escuelas el viernes a las 11 de la mañana. Vienen escuelas privadas que están subvencionando los tiquetes para las escuelas públicas y poder así abrir más esa brecha y tener más gente aprendiendo. Hay mucha sensibilización, mucha concientización a la hora de ver y de poder casi que tocar lo que está pasando, de poder sentir, estar en el público y poder sentir lo que realmente esta gente vivió, básicamente para tratar de mejorar esa tolerancia, ese respeto por los demás y ese amor, ¿verdad? Que creo que es lo que tiene que sobresalir. Excelente, sí, sin duda alguna. Toda la puesta en escena está a cargo de Dance Pack. Me encantaría saber cómo ha sido el proceso de producción, los ensayos. Me imagino que no tuvo que hacer nada fácil, has tenido que estudiar un montón, porque me comentabas que tus alumnas te preguntaban como, ¿y qué tal? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Y tal vez no tenían los datos a la mano, y fue un proceso de estudio tanto para vos como para todas sus alumnas. Entonces, coméntanos acerca de esos ensayos y qué tanto han trabajado para poder ver ese espectáculo que vamos a poder ver el 9. Bueno, mi experiencia es que nos enseñaron esto en el colegio, pero es una pincelada. No te enteras realmente de detalles, que a veces esos detalles, depende de tu personalidad, te llegan, ¿verdad? De formas diferentes. El proceso ha sido bien duro para todos. Han habido momentos difíciles, momentos de mucho llanto, de mucho dolor, porque tenés que interpretar. Y las chicas de 10 años en adelante, y hasta bailarinas de 26 años, todos han tenido que pasar por este proceso. Aprender, leer, estudiar, preguntar. Tenemos una buena relación con la comunidad judía, entonces ellos nos han guiado un montón en temas y nos han explicado más. Fuimos al Museo del Holocausto, tuvimos una charla con una sobreviviente, doña Frida de Gutremann, y esto nos cambió la vida a todos, en general al elenco, al staff y a las familias, porque la visión de la vida de ella es bella, es agradecida, es dándole importancia a las cosas que realmente las tienen. Y tal vez en este momento, cuando la conocimos a ella, toda la dinámica cambió, porque íbamos a presentar algo más triste, más, pero su vida es feliz, y ella lo único que dice y repite que está agradecida y que su vida es feliz, y que la vida es bella y que el país es bello, y a veces nosotros nos quejamos por cosas tan insignificantes, cuando ella debería ser la persona que está enojada, molesta, es la que irradia felicidad. Entonces, bueno, nuestro espectáculo termina muy, 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 muy basado en la personalidad de esta señora. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Sin duda alguna, esto va a ser un espectáculo que va a llegar a muchísimas personas, que va a tocar muchísimos corazones, y me encanta que existan personas que tomen el tiempo de querer hacer estas iniciativas, de querer ayudar y de querer transmitir que desde un momento tal vez tan triste, tan duro, y tal vez como también lo presenta gran parte de la sociedad, pueden surgir cosas muy hermosas y puede ser
un espectáculo de motivación para muchísimas personas, de verdad. Me encanta que existan iniciativas como esta y me encantaría saber si es un espectáculo para todo público, pueden asistir niños, qué precio tiene el costo de las entradas, esos datos generales para ya ir finalizando la entrevista y que todos los costarricenses de verdad se apunten y puedan ir a ver este increíble espectáculo. Ok, el espectáculo es el sábado 9 de junio a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Las entradas cuestan 12.500 colones. Es apta para todo público desde 8 años en adelante, que puedan comprender un poquitito, porque hay muchos detalles y cosas. El trasfondo de la historia está ahí y la van a entender niños. Y tal vez genere un poquito de intención, como quiero preguntar, ¿verdad?, a mis papás, ¿qué es esto? Quiero aprender, quiero saber qué pasó. Entonces, bueno, esa es la intención y esperamos, todo es talento tico y eso es muy importante y esperamos que vengan toda la población costarricense posible. Excelente, Lynn, de verdad, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo, por venir aquí a Escena CB24 a darnos esos detalles y sin duda alguna estoy segura que eso va a ser todo un éxito y estoy segura que la autora del libro te lo va a agradecer siempre, así que de verdad, muchas gracias. Ay, gracias a ustedes por el espacio. Así que conversábamos con Aileen Ramírez, quien nos hablaba acerca del espectáculo que podrán disfrutar todos los costarricenses el próximo 9 de junio, que retrata la historia de Edith Eger, una bailarina que sobrevivió al Holocausto. Y toda esta información la pueden encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y con esta entrevista vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con más.